cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist of stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Con personas que nos ayudan a descubrir el por qué y para qué estamos en esta vida. También con moda, salud y belleza comienzo mi programa. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Marisa Kazan TV. Oftalmos Río Cuarto, tecnología y experiencia al servicio de su salud visual. L'Étoile. Te enseñamos a brillar. Óptica, oftalmos, visión, contactología, anteojos recetados y lentes de sol por cirugía. Óptica, oftalmos, visión. Todas las mutuales en Mendoza 598. Herrajes Marino, Avenida Italia 1740. Bueno, hola a todos. Estamos en el programa de Marisa. Yo soy Oscar Quiroga, como ya han visto en otros programas. En este caso quisiera hablarles de un deportista de élite que precisamente está desarrollando el sistema paralímpico en la provincia de Córdoba. Ariel Atamañuc, como algunos sabrán y otros no, es un cabo primero de gendarmería, con cita en la unidad de Jesús María, provincia de Córdoba, al norte de la ciudad de Córdoba. En aquel día de inundación que tuvo Sierras Chicas en el paraje de Río Ceballos, un lugar muy bonito de la provincia, fue citada la unidad de Jesús María a socorrer a aquellas personas que, a raíz de que incrementaba el caudal su arroyo, se iba inundando. De modo, en ese punto, la unidad fue citada a socorrer, como dije. Antes de llegar, saliendo de Jesús María, el colectivo, que él es el conductor del colectivo, el chofer de la unidad, antes de llegar a la localidad de Guiñazú, un camión se le cruzó en una madrugada lluviosa, una mañana lluviosa, complicada, y por protocolo hizo una maniobra en la cual de 24, si no mal recuerdo, solamente falleció uno, un gran compañero de él, que tenía sentado a sus espaldas. Entonces, a costa de sus dos piernas, pudo salvar a esas veintitantas personas que iban a socorrer a otros civiles de la ciudad, en este caso de Río Ceballos. Llegó un día, después de superar todo ese trauma, a un evento que se hizo en la ciudad de Córdoba, en la pileta del Estadio Mario Kempes, donde allí estábamos fomentando todo lo que es el deporte adaptado. Eran tantas personas las que se presentaron, entre ellas estaba Viviana Cabrera de Atamañuc, su mujer, y Ariel Atamañuc, que se me hicieron presentes y quisieron probar a través de un bote que nosotros llamamos rotomoldeado. Bueno, eso fue en pileta, se imaginan, es una prueba que se hace en pileta, y para nosotros poder difundirlo en un sector de urbe grande como es la ciudad de Córdoba,
a próximo de 3 millones de personas como habitantes, tuve la suerte de conocerlo. Eso implicó que al sábado siguiente de ese evento se me presentó en la escuela, aquí en Villa Carlos Paz, en la cual ustedes lo que están viendo ahora es el lago San Roque, por eso es que ven un lago detrás de mí. Y a partir de ahí empezó él a interesarse, a preguntar, a ver cómo es esto, en fin, las tipologías de botes. Le fui instruyendo en cuanto a toda la parte teórico-práctico. Y no viene que en ese momento traje la selección argentina de paracanotaje a entrenar con nosotros acá en el lago San Roque. Yo como uno de sus técnicos ayudantes dentro del seleccionado. Y vi en Ariel algo que pocas personas lo tienen, que es la superación, las ganas de seguir viviendo. Y le dije a Ariel, ¿qué tal si probamos en una concentración? Yo voy a traer la selección, va a venir a entrenar con nosotros, ¿qué te parece? Y a partir de ahí, bueno, no sé si todos saben, ya Ariel está 18 a nivel mundial, como en su categoría KL2 en el sistema paralímpico, campeón 3 veces argentino. Ejemplos, si los hay, como Ariel, creería que son pocos, para estar en menos de un año y medio pasado a 18 a nivel mundial y con el espíritu que él tiene, no hay antecedentes. Córdoba tiene su ejemplo como parte, comienzo de historia en esto que es el paracanotaje y posteriormente como estímulo al sistema argentino, más allá también, ¿por qué no?, al panamericano. Donde vaya, Ariel es ejemplo. Entonces, a ustedes que son hoy televidentes del programa de Marisa, querías contarle esto porque para llegar a esto necesitan los estímulos, necesita la vida sana, necesita superarse las personas, necesitamos superarnos. Y bueno, y bendecidos también, ¿por qué no decirlo?, para poder llegar a ser lo que toda persona quiere ser, un ser de bien, no solamente en el deporte, sino en la sociedad toda. Eso es lo que hace Ariel, por ejemplo, en este caso.